Adelante. Severo, nos han dado aviso para que viniéramos a su encuentro. Sí, os estamos esperando. Pasen, tomen asiento, por favor. ¿Un café? No, muy agradecidos. Mira, venimos algo inquietos. En verdad tenemos el cuerpo del revés, porque no sabemos qué ha podido pasar para que nos llame usted, alcalde. No se preocupen, no es nada relacionado con la alcaldía, es un asunto más bien personal, pero no tienen de lo que preocuparse, de verdad. Si pedí a Carmelo que os llamara es porque quiero contar con la ayuda de Saúl. Ay, pues nos quita un peso de encima. Sí. Bueno, aquí me tienen para cuanto gusten. Bien, veréis. Recientemente he sufrido un revés empresarial. Entonces me hallo buscando la forma de ganarme la vida. De comenzar de nuevo. ¿Y en qué podríamos ayudarle nosotros? Severo quiere comprar un terreno y quiere saber si es apropiado para el cultivo del arroz. Es un cultivo completamente desconocido para mí. Por eso me gustaría contar con su asesoramiento como experto. Saúl, ¿qué te pasa? ¿No ves lo mucho que te valoran estos hombres? No quisiera decepcionarles, pero ya no soy ningún experto. Bueno, no se quite méritos, pero sí, de sobra es conocido lo que usted ha obrado en la casona. Su buena labor es conocida en toda la comarca. Tan solo me limité a seguir los planes que don Tristán había trazado. No, Saúl, no estoy de acuerdo. Él los hizo sobre el papel, pero fue usted quien los llevó a la práctica. Le estaría eternamente agradecido si pudiera contar con su asesoramiento. Bueno, tendría que informarme y ponerme al día sobre esos cultivos en humedales. Pero cuéntese, Velo, con que haré todo lo que esté en mi mano. Me basta con su buena voluntad, que junto con la mía sacarán el proyecto adelante. Lo primero que tendría que hacer sería acompañar a Severo a ver la finca. No tengo inconveniente ninguno, pero... Me gustaría que también estudiara el registro de cosechas que me ha facilitado el dueño. Sí, sería mejor estudiarlo para ver si auguran un buen negocio. Precisamente eso iba a pedirle. A ver, si todo sale bien, evidentemente hablaríamos de una colaboración en firme. Debidamente remunerada, por supuesto. Saúl, es una muy buena oportunidad. Quedo muy agradecido por la confianza que depositan en mí, de veras. Bien, pues asunto resuelto. Gracias.